¿Quién es Garnet? Hola. ¿Dónde estabas, Garnet? Estaba en el fondo del océano buscando señales de lápiz y jaspe. ¿Hallaste algo? No. Vaya, ¿cómo pudiste nadar al fondo del océano? Fue muy fácil. Soy una muy buena nadadora. Discúlpenme. Oye, Steven, ¿por qué recibiste tantas cajas de amigos marinos? ¡Los voy a liberar! ¡En el océano! ¡Jamie! Hola, Steven. Solo vine a... ¿Qué es eso? Toma. ¿Pero qué es esto? ¿Jamie? Para Garnet. ¡Garnet! 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 ¡La cosa más increíble ha sucedido! ¡Vas a morir de la sorpresa! Estoy ocupada, Steven. ¡Pero has recibido una carta! Léela. Para Garnet, cuando te vi surgir como una antigua ninfa marina, una daga blanca y caliente perforó la arteria más profunda de mi ser. Tú eres un cirujano cardiólogo y yo tu paciente de trasplante. Y te encuentras serena sobre mi pecho, sosteniendo mi corazón aún latiente, dudando, esperando, pensando. Así que te imploro que me acompañes a cenar o quizás almorzar si quieres mantenerlo casual. El próximo viernes en la choza de cangrejos. Estoy a la espera de tu respuesta como una camelia que espera el ascenso de la luna. Porque sabes, solo florece de noche. Con amor, Jamie. Creo que Jamie te está pidiendo que salgan. ¡En una cita! Pues nunca pasará. No. ¿Por qué no? Porque Garnet ya está en una relación. ¿Qué? ¿En serio? Pues claro, ella es una relación. Oh, claro, porque ella es una fusión. Rubí y Zafiro son tan cercanas que no pueden soportar estar separadas. Ah, así que supongo que esta cita con Jamie no pasará. Tres es multitud. Pero chicos, Jamie le puso tanto corazón a la carta. Sería irrespetuoso no responderle. Bien, Garnet. Podría ser mejor seguir con el tono de su carta y comenzar con algo como... Querido Jamie. Bien, te toca, Garnet. Comienza con la letra N. Bien. ¿Qué sigue? La letra O. Bien. ¿Podrías decir la palabra completa en vez de deletrearlo? Punto. Entonces, N-O... ¿Punto? Creo que necesitaremos más que eso. El fin. Para siempre y aún después de eso. Sinceramente, Garnet. Por lo menos es honesta y directa.